Un romance, dos cantantes, amor, separación y distorsión. Esta es la historia de una de las parejas más recordadas de la escena punk y de cómo una ruptura amorosa termina dejándonos varias canciones para intentar armar el rompecabezas de lo sucedido. Tim Armstrong, líder de Rancid, conoció a Brody Dalle en una gira por Australia. Él, 32 años, frontman de una de las bandas más importantes del punk rock de los 90, ella, una adolescente de 16 años, con una infancia complicada, víctima de abusos, que termina yéndose a Estados Unidos con él, para 2 años después, finalmente casarse. Ya en tierras norteamericanas, ella forma su propia banda, The Distillers, mientras él sigue triunfando con Rancid. 6 años después, se divorcian y editan con sus respectivas bandas discos que funcionan como la fotografía perfecta de aquellos tiempos tormentosos. Un romance visto a través de la música. En el año 2003, Rancid edita su sexto disco de estudio, Indestructible. Según el propio Tim, este trabajo iba a ser un disco de un marcado tinte político, pero su separación le afectó tanto que terminó cambiando el enfoque a la hora de componer, incluso modificando varias de las canciones que había compuesto estando aún en pareja. El LP aún contenía mensajes políticos, pero definitivamente el hilo conductor había pasado a ser el corazón roto de Armstrong. De hecho, Billy Joe, cantante de Green Day y amigo personal del frontman de Rancid, luego de escuchar el trabajo terminado le dijo: "Este es tu mejor disco. Si dicen que el dolor te hace hacer grandes discos, déjame decirte que con vos definitivamente fue así". Las referencias a la vocalista de The Distillers son a veces directas y otras veces más sutiles. Entre las más claras y directas encontramos a Tropical London, que menciona directamente a Melbourne, la ciudad australiana de donde es originaria Brody. Para comprender mejor la letra de Tropical London y de otras canciones del álbum, es necesario conocer las dos versiones de la historia que siempre existen en toda pelea. Por un lado, la de Tim Armstrong, quien sostenía que se sintió usado por Brody, ya que según él, le había ayudado a sobrellevar sus traumas y que además le había dado una mano enorme en la formación y crecimiento de Distillers, y que una vez que la banda se había consolidado, ella lo dejó por Josh Homme, de Queens of Stone Age. Por su parte, Brody afirma que Tim prácticamente le controlaba de forma bastante autoritaria todo lo referido a la banda y que incluso después de dejarlo, el cantante de Rancid le hizo la vida imposible, logrando que muchos de sus contactos e influencias de la música vetaran a The Distillers y pusieran a la banda en una especie de lista negra que les complicaba la carrera a la hora de conseguir lugares para tocar u acuerdos comerciales. De todas las idas y venidas se desprende el posible significado de otra canción de Indestructible que estaría dedicada a Brody y que no tomó tanta trascendencia como si lo hizo Tropical London. Hablamos de Ghost Band, en la que Tim Armstrong canta frases como "Hay una banda fantasma tocando nuestras canciones, nena", haciendo alusión, dicen algunos, a que Tim Armstrong le ayudaba a componer canciones para Distillers. El amor se había terminado, las canciones seguían sonando por el mundo, pero ya no era lo mismo. Según Armstrong, el abandono de su esposa fue una de las peores cosas que le pasaron en la vida, incluso al punto de deprimirse y no poder hacer música. Pero justamente fue la música y su banda quienes lo rescataron del dolor y le hicieron dar cuenta que todo lo que tenía era, justamente, indestructible. Quizás el sentimiento de fortaleza a pesar de las tragedias queda expuesto perfectamente en Fall Back Down, el tema más conocido del disco, en donde la separación vuelve a tocarse, pero esta vez desde el lado de la amistad y la contención. Con un Lars Frederiksen coreando a los gritos en el puente "Ella no va a volver con vos" y acompañando con su voz el estribillo que es una oda a la amistad. Indestructible fue un disco que le puso melodías a una de las campanas de este romance punk, pero Brody Dalle no se quedó callada y también en 2003 edita con The Distillers el disco Coral Funk, en el que da su versión de la historia a través de sus canciones. Pero la respuesta y el análisis del último disco de los Distillers da para otro video. Independientemente de cuál de todas las versiones de la ruptura sea la verdadera, un álbum como Indestructible y canciones como Tropical London, Ghost Band y Fall Back Down siguen confirmando un patrón que se repite una y otra vez. Muchos de los mejores discos de la historia del rock son hijos de las rupturas amorosas más dolorosas, y siempre está ahí la alquimia de la música para una vez más depurar tristezas, convertirlas en alegrías y demostrar que de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno. Si les gustó el video, pueden darle like, suscribirse al canal, compartirlo o dejar un comentario. Todo ayuda. Nos vemos la próxima.